Televisión en movimiento. ¿Recuerdan cuando eran niños y lloraban enfrente de los demás? ¿Qué les decían sus familiares? ¡Exacto! Los hombres no lloran, justo porque muchos tienen esa creencia. Es por eso que varios de nosotros guardamos nuestros sentimientos para cuando estamos solos. Yo creo que es cuestión de educación y de las ideas que nos inculcan cuando estamos pequeños, ¿no? El hecho de que una mujer practique algún deporte que se supone que solo es para hombres no define su género, ni siquiera la hace como más o menos mujer. De hecho, hay muchas mujeres fuertes que practican el deporte como fútbol y que si tienen alguna lesión siguen adelante. Y eso que dicen que nosotros somos del sexo débil. Yo, por ejemplo, cuando tengo tiempo libre en mi casa, que es regularmente los fines de semana, ayudo en las labores de mi casa, compartiendo roles con mis hermanos y sobre todo apoyando a mi mamá. Ella hace demasiado entre semana como para, pues, no echarle una mano los fines de semana. Así que yo con mis hermanos trato siempre, bueno, de hacer inclusión y de limpiar toda la casa. Debes saber que ni el color de tu preferencia o el artista que te guste va a definir cómo tú eres. Realmente tú eres el que crea tu forma de pensar o tu manera de ver las cosas o ver la vida. Así que te invitamos a que no te despegues porque esto es... ¡Llévale! Vamos a abordar un tema de realmente una importancia súper grande, ¿no lo creen? Así es, estamos ya en Llégale y llegamos todos corriendo porque es un tema muy importante que no te puedes perder. Pero mientras nosotros también vamos a hablar de este tema, nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook, nos puedes encontrar como Llégale MBM. También en Twitter de MBM es @MBMTelevisión. Así es, y como lo decía Axel, pues queremos saber tu opinión y así como nosotros vamos a hablar sobre el tema, queremos que tú también nos comentes cuál es la opinión que tú tienes sobre ese tema tan importante en nuestra vida. ¿Cuál es ese tema, Walter? La equidad de género y los roles que manejamos en nuestras casas, también en nuestros trabajos, así como nuestra vida diaria. A ver, vamos a comentar, chavos, ya que estamos aquí en confianza todos con el público. ¿Ustedes qué roles desempeñan en su vida diaria? Por ejemplo, tú, Jessy, ¿cómo qué desempeñas en tu casa? Bueno, desde la casa yo creo que como hija es muy importante ayudar en los labores de la casa, ¿no? Ayudarle a nuestra mamá, a nuestros familiares que están con nosotros. También, bueno, no solo es en la casa, sino también en la escuela, ¿no? El rol de estudiante y que ahí vemos también muchas cosas de la equidad de género. Por ejemplo, estamos con nuestro compañero y también tenemos que tener respeto con él y entre mujeres tenemos que tenernos respeto. Entonces, yo creo que lo vemos en todos nuestros campos laborales, desde la escuela, la casa, incluso también el trabajo. Por ejemplo, yo en mi casa, como lo mencionaba al inicio, los fines de semana, que es cuando tengo tiempo libre, ayudo a las labores de la casa, como limpiando la sala, sacudiendo algunos muebles, porque yo creo que desde ahí se empieza una sana convivencia con la familia y sobre todo apoyar a la mamá. Que no siempre, recordar, no siempre, no todo hay que dejárselo a la mamá, sino que si tú ya estás, bueno, demasiado grande, ya puedes como limpiar tu cuarto, hacer algunas otras partes de tu casa, para que desde ahí se vea la cooperación que se tiene entre la familia. Aparte, yo digo que es un buen momento para convivir con nuestra madre o nuestro padre. Por ejemplo, en el transcurso en el que lavamos los trastes, podemos estar platicando de algo que nos sucedió en la escuela, nuestros amigos, algo parecido. No simplemente dejarlo hasta la hora de la comida, sino desarrollar estos roles y en ellos también comunicarnos, ¿no? Sí, fíjense, chavos, que no solamente es en cuestión del hogar o de la casa o la familia, sino que diariamente en la calle, en la escuela o con nuestros mismos vecinos debemos de desempeñar esos roles para que todos podamos tener ese mismo fin común, ¿no? También algo importante que podemos destacar en los roles que tenemos nosotros en los diferentes campos laborales que estamos, pues es aprender diferentes cosas, ¿no? Muchas veces también nos hace como que mal, no, por ejemplo, en la casa, ¿no? No saber trapear o saber barrer, porque en algún momento lo vamos a necesitar, ¿no? Igual estamos también como que en la casa ajena y tenemos que ayudar en algunas cosas para poder apoyar a la familia, ¿no? Entonces sí es muy importante saber ciertas cosas. A mí me tocó una vez, se dio un caso donde fue un invitado y bueno... Y de verdad, no hacía las labores junto con la familia. Y entonces, pues sí, es así como que te quedas
y desde qué la educación se le está dando en casa, porque es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos, yo no tengo un carro, pero yo tengo amigos que ayudan a su papá a lavar el carro. Entonces, bueno, junto con él se comparten las tareas. A lo mejor tú te encargas de lavar el carro, mi papá lo encera. Y eso es muy padre, porque no solamente, bueno, se incluye dejando a la mamá con las cosas del hogar, sino también al papá, en estos casos, por ejemplo, el carro, ayudar a reparar el carro, que eso está súper genial. Fíjate, Axel, que esto de los roles viene también de la mano con la equidad de género, porque ya ahorita la equidad es un tema muy importantísimo, porque la mujer antes en la sociedad estaba como que abajo, pero ahorita ya nos ha rebasado totalmente. Yo creo que es cuestión de ideologías, porque en los inicios de la Tierra nadie dijo que los hombres eran más o las mujeres eran menos. De hecho, cuando iba a la universidad, yo una vez leí que al principio las mujeres eran la parte fundamental del sistema económico del mundo entero. Entonces, bueno, es algo como que no se conocía, pero es muy importante. ¿Y saben por qué yo sí creo esa teoría que se tiene? Porque las mujeres saben administrar muy bien el hogar. ¿Y eso ¿crees? Yo también sé. O sea, la verdad, el administrar un hogar, como tenerlo todo bien, es un poco complicado. Pero mis respetos para las mujeres que saben hacerlo. Sí, por ejemplo, me dice, cuando confíes en mí, vas a triunfar. Como que tienen como que también ese instinto, ¿no? Por ejemplo, ir al supermercado y ver ciertos precios, comparar y poder administrar correctamente. Pero también, como le decía Walter, ¿no? No solo son las mujeres, y también ahí entra la equidad de género, que los hombres también aprenden muchas esas cosas. Eso. Y ahí va el plan de la mamá, ¿no? Como platicábamos, pues, que pueda compartirle esas cosas a su hijo para que de ella aprendan y realmente sea una equidad de género y que también los hombres y las mujeres sepan administrar las cosas de su hogar. ¿Y cómo es que esto nos lo inculcan desde pequeños? O sea, con el simple hecho de que el niño juega con los carritos y la niña a cuidar a las muñecas. Realmente no es así, también los niños podrían jugar a eso. Sí. Y desde ahí, bueno, se va como que haciendo esa cadenita, ¿no? De que los niños con los carritos, las mujeres con las muñecas. Exacto, como decíamos, los colores. Es cuestión de ideologías, porque esas muñecas los pueden agarrar de Power Rangers y empezar a pelear, ¿no? O sea, no pasa nada, son muñecos. También lo que vemos muy reflejado, pues, es en los deportes, ¿no? Como comentaba, pues muchas veces se tiene como el estereotipo de que, ay, solo los hombres van a fútbol y como para ballet solo van las mujeres, ¿no? Pero realmente no, ya en la actualidad vemos cómo todos se incluyen, la equidad de género se ve presente hasta en los deportes y vemos cómo una mujer es muy buena futbolista y un hombre, pues, un muy buen bailarín. Por ejemplo, a lo mejor muchos no se acuerden de Nadia Comaneci. Ella es una gimnasta rusa, y de verdad que se llevó las palmas cuando participó en los Juegos Olímpicos. Ella tenía 13, 14 años cuando hizo hazañas muy, muy importantes dentro de unos Juegos Olímpicos. Y en México, bueno, tampoco es la excepción, porque el trabajo de las mujeres en nuestro país, en lo que corresponde al deporte, pues es muy importante. Por ejemplo, Ana Gabriela Guevara, Paola Espinosa, Soraya Jiménez, que se han llevado medallas en los Juegos Olímpicos, y eso habla muy bien de nuestro país y sobre todo de las mujeres. Y cómo las mujeres han logrado llegar hasta aquí. Así es. Ustedes, chavas, a ver, cuéntenos, ¿cómo hacen la equidad de género con nosotros? ¿Un ejemplo que tengan ustedes por ahí? Bueno, yo creo que algo muy presente para la equidad de género podría ser que podemos compartir y hacernos como que respetar en diferentes puntos, ¿no? En la escuela, en nuestra casa, en el trabajo, y no solo como por decir, ¿no? Hay veces en las que yo quiero que... Jess, te interrumpo un ratito porque nos están mandando tranquila, a corte. Tranquila, Jess. Ya se emocionó, Jess. Vamos a un corte, pero no te despegues porque estamos en el canal 071. ¿Estás estudiando la licenciatura en comunicación? MBM Televisión te da la oportunidad de realizar tus prácticas profesionales. Acude a nuestras instalaciones en Belisario Domínguez, número 1200, Colonia Reforma.